marzo es una fecha de triste recordación para Puerto Rico. Ese día se rememora el suceso más trágico en la historia moderna de la nación puertorriqueña, la masacre de Ponce, ocurrida el Domingo de Ramos de 1937. En este suceso, la policía insular, bajo el mando del gobierno colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, masacra a un grupo de personas desarmadas que ejercían sus derechos democráticos en una protesta política de carácter pacífico. Hoy, más de 65 años después, un grupo de personas aún recuerda este sangriento acto de terrorismo estatal que ha impactado significativamente la historia, las artes, la literatura, el entendimiento de los derechos civiles y otras manifestaciones de la cultura puertorriqueña. Las personas comienzan a reunirse frente al antiguo comité del Partido Nacionalista a eso de las 10 de la mañana. El antiguo local, hoy Museo de la Masacre, está localizado en la calle Marina, esquina calle Aurora, en Ponce. Luego de una breve ceremonia y discursos políticos, los manifestantes marchan en silencio hacia la Catedral de Ponce en la Plaza Las Delicias. Al finalizar la misa, la marcha prosigue hacia el cementerio civil, donde se levanta un mausoleo honrando a las víctimas de este desafortunado evento. La mayoría de las víctimas asesinadas están enterradas en este camposanto, incluyendo a la niña Georgina Maldonado, de tan solo 13 años de edad. El acto de recordación concluye con discursos políticos de nacionalistas y de otros independentistas, denunciando al colonialismo estadounidense en Puerto Rico. Dime quién escribe la historia de grandes profetas, mártires y gloria. Dime qué verdad es absoluta, quién tiene la antorcha que marca el poder. Nuestra historia es un rompecabezas, nos han ocultado algunas piezas. Ahora quiero desnudar una cara de la verdad desconocida. Mi perla del sur presenció como a jóvenes luchadores, trabajadores puertorriqueños les quitó la vida. La actividad de recordación de la masacre comienza con discursos políticos reclamando la independencia de Puerto Rico. Este régimen colonial se remonta hasta la invasión norteamericana del 25 de julio de 1898. La invasión es un episodio caribeño más de la breve guerra librada ese mismo año entre Estados Unidos y España, la Guerra Hispanoamericana. Esta guerra es provocada por la actitud imperialista de los políticos republicanos en el Congreso norteamericano y por la política represiva del colonialismo español en Cuba. Al invadir en Puerto Rico, los Estados Unidos prometen, a través de un alto oficial de su ejército, que sus fuerzas militares vienen portando la bandera de la libertad, inspiradas por un noble propósito de buscar a los enemigos de nuestro país y capturar a todos los que ofrezcan resistencia armada. Os traen el brazo alentador de una nación de pueblo libre, cuyo mayor poder consiste en la justicia y la humanidad para todos los que viven dentro de su comunidad. Nelson A. Miles, Mayor General, Ejército de Estados Unidos. Como demuestra la evidencia histórica en este documental, tales promesas nunca se llegan a cumplir. A la invasión de 1898 le sigue la implantación de un gobierno militar dictatorial que finaliza en 1900 con el establecimiento de un gobierno civil por la ley Foraker.
los puestos claves de este nuevo gobierno colonial serán impuestos y controlados por el presidente y el Congreso de los Estados Unidos. La ley Foraker también impone unas leyes de cabotaje que encarecen significativamente el costo de las importaciones. Estas leyes fuerzan, hasta el día de hoy, la utilización de la costosa marina mercante de Estados Unidos para la transportación de productos al territorio puertorriqueño. De 1917 al 1952, la ley Jones establece la estructura de una colonia clásica en Puerto Rico. En ese año de 1917, los Estados Unidos imponen su ciudadanía a los puertorriqueños ante los aires de la Primera Guerra Mundial. Bajo la ley Jones, el presidente norteamericano nombra al gobernador de Puerto Rico y a tres de los miembros de su gabinete. Los puertorriqueños solo pueden votar por los miembros de ambas cámaras, que tienen poderes muy limitados. Este esquema jurídico colonial será controlado por los poderosos intereses bélicos y azucareros estadounidenses. Así, Puerto Rico se convierte en una colonia naval militar y azucarera hasta bien entrada la década de los 1940. Ya desde el 1900 se establece la limitación de 500 acres de terrenos que podían ser propiedad de cualquier persona natural o jurídica en Puerto Rico. Este límite intenta evitar el acaparamiento de la tierra en pocas manos y la creación de grandes latifundios. Sin embargo, por la tenaz oposición de los grandes intereses del azúcar, el límite no se puso en efecto hasta la década del 40. Al comenzar la década del 30, ya cuatro corporaciones de capital norteamericano son propietarias de 11 centrales de azúcar: Central Aguirre, South Puerto Rico, Fajardo y United Puerto Rico Eastern Sugar. Estas compañías controlan más del 46% del total de la tierra organizada en corporaciones y gozan de gran poder, tanto económico como político. No obstante, estas corporaciones empobrecen a los puertorriqueños en vez de producir prosperidad. Puerto Rico ha sido víctima de una economía laissez-faire que ha originado el rápido crecimiento de grandes corporaciones ausentes, las que han acaparado mucha tierra que antes pertenecía a pequeños cosecheros independientes, quienes, en consecuencia, han sido reducidos a una virtual servidumbre económica. Si bien la inclusión de Puerto Rico dentro de nuestras murallas arancelarias ha sido muy beneficiosa para los accionistas de nuestras corporaciones, tales beneficios no han pasado a las manos de las masas puertorriqueñas. Estas, por el contrario, han visto que las tierras en las que antes cosechaban frutos de subsistencia se han dedicado a la producción de azúcar, mientras que ellos se ven obligados gradualmente a importar sus alimentos básicos, pagando por estos los altos precios del arancel. Hoy, la miseria y la destitución están más extendidas en Puerto Rico y el desempleo es mucho mayor que en toda época previa de su historia. Harold Ickes, Departamento del Interior, 1935. Dos poderosos huracanes, San Felipe y San Ciprián, agravan la pobreza económica de los puertorriqueños en los 30. El huracán San Felipe, en 1928, devasta las cosechas de café y tabaco y deja sin vivienda a gran parte de los puertorriqueños. Así, la crisis económica azota a Puerto Rico un año antes que la Gran Depresión de 1929 afectara a otras partes de Estados Unidos y del mundo capitalista. La caída de la Bolsa de Valores en 1929 empeora más aún la gran crisis ya existente. Los precios de dos de los principales productos de exportación, café y tabaco, descienden significativamente. El resultado negativo de desarrollar una economía de exportación agrícola en vez de un sistema de agricultura de subsistencia se siente más que nunca. Entre 1930 y 1933, el ingreso per cápita de los puertorriqueños disminuye drásticamente, mientras el costo de la vida aumenta un tercio. El desempleo masivo y el hambre son consecuencias directas de la Gran Depresión. Para agravar esta situación, el huracán San Ciprián, en 1932, causa más de 30 millones de dólares en pérdidas. Para aliviar el hambre que amenaza la estabilidad de la colonia, el gobierno norteamericano crea programas federales que se conocen popularmente
como la Prera en 1933 y la Pra en 1935. Sin embargo, ninguno de estos programas logra acabar con el hambre y la miseria existentes en el archipiélago puertorriqueño. En estos momentos, la marcha entra solemnemente a la Catedral de Ponce. En sus enormes puertas luce la Cruz de Jerusalén, símbolo de los cadetes del Partido Nacionalista. Este partido comienza su lucha por la independencia de forma militante y una agresiva retórica anticolonial con la llegada del doctor Pedro Albizu Campos a su presidencia en 1930. Pedro Albizu Campos, natural del barrio Tenerías de Ponce, nace en 1891. Estudia química y leyes en las prestigiosas universidades de Vermont y Harvard. Participa como oficial del ejército norteamericano en la Primera Guerra Mundial. Esta experiencia tendrá grandes repercusiones en la transformación de su ideología política. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que vino el armisticio en el Palacio de Versalles en París, entre los estudiantes universitarios de los Estados Unidos que se seleccionaron para ir a esa ceremonia del armisticio en el Palacio de Versalles, fue don Pedro. Pero don Pedro estaba en Puerto Rico. Tuvo que tomar un barco para ir a los Estados Unidos, y cuando llegó, la delegación de estudiantes universitarios ya había salido hacia San Francisco, California, donde iban a tomar el barco. Y eso hizo que don Pedro tuviera que recorrer todo el sur de los Estados Unidos por tierra para tratar de llegar a San Francisco. Y hay una frase de don Pedro que dice así: esa fue la primera vez que sentí no llevar conmigo un revólver, porque ahí él vio descarnado el prejuicio racial en los Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso exacerbó su nacionalismo y su coraje contra una sociedad que permitía o que encarnaba ese racismo brutal que había en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Hay mucha gente que me dice a mí: es que Albizu era un negro resentido. Y yo digo: gloria a Dios. O sea, puede que haya negros que le den patadas por el trasero y se sientan contentos y complacidos. Él se sintió irritado legítimamente de ver ese trato inhumano a gente porque tenía el color de la piel distinto al de otra gente. Y eso lo hizo un líder colérico. O sea, eso lo hizo, era un líder que, además de los motivos nacionales válidos, tenía motivos específicos por el prejuicio que dominaba en ese momento histórico la sociedad estadounidense. Después viene Martin Luther King, Malcolm X y otra serie de negros, igual que don Pedro, que no congeniaban con ese prejuicio racial y que lo combatieron frontalmente. Al escalar a la posición de presidente del Partido Nacionalista en 1930, Albizu Campos transforma radicalmente su programa de gobierno y su estrategia de lucha. El Partido Nacionalista se funda en el 1922, pero don Pedro no es uno de los fundadores del Partido Nacionalista. Don Pedro ingresa al Partido Nacionalista como para el 24-25, y el 16 de abril de 1925, en lo que entonces se llamaba la Plaza de Armas del Viejo San Juan, que hoy se llama la Plaza Román Valdoriotti de Castro, se celebraba el natalicio de José de Diego. Albizu, a raíz de haber ingresado al partido, lo nombran casi a los meses de haber ingresado vicepresidente. Y era un muchacho joven, todavía se había graduado de abogado en Harvard en el 21, estamos hablando del 25, tenía su bufete o su despacho profesional en Ponce y no mucha gente lo conocía. Y fue el que cerró el acto, fue el último orador ese 16 de abril del 25. Y mira tú, Manolo, hasta qué punto estaba en shock Puerto Rico frente a la prepotencia de ese ejército moderno que nos entró por Guánica, que en la tribuna del Partido Libertador, en la tribuna del Partido Nacionalista, estaba la bandera de Puerto Rico, pero había muchas banderitas de los Estados Unidos adornando la tribuna.
Y cuando le tocó el momento, los oradores previos a don Pedro le hicieron loas a la bandera de los Estados Unidos. Bandera que representa una nación libre y qué sé yo qué, no, yo te saludo y no sé cuánto. Cuando le tocó el momento de hablar a don Pedro, antes de empezar el discurso, empezó a quitar las banderitas americanas y las quitó todas y se las echó al bolsillo. Y dijo en el discurso, bandera americana, yo no te saludo, porque en tu país, en tu territorio, tú eres el símbolo respetable de un país libre. Pero en mi país, invadido por las fuerzas armadas que tú representas, tú eres un símbolo de la privación de derechos, del pillaje, de la piratería. A raíz de la radicalización del Partido Nacionalista, los encontronazos con el régimen colonial se multiplican. La situación económica de Puerto Rico agrava más aún este conflicto. Para el 1933, año en que Robert Gore es gobernador, se le conoce como el infierno de Gore. Su incapacidad para lidiar con los problemas económicos locales causa protestas en diversos sectores de la población. Tanto los estudiantes universitarios como los trabajadores de la caña, la industria textil y el tabaco se van a la huelga. Gore demuestra que no puede traer estabilidad política a Puerto Rico. En 1934, Albizu Campos participa como líder respaldando a los trabajadores en la huelga cañera contra las grandes corporaciones norteamericanas. A principios de 1934, la situación en Puerto Rico empeora a un nivel crítico. El infierno de Gore trae gran inseguridad a los inversionistas estadounidenses. El presidente Franklin Delano Roosevelt sustituye a Gore por un general sureño llamado Blanton Winship. El principio de la tolerancia, o para expresarlo en su forma más noble y positiva, el principio de la regla de oro en la vida de relación humana, es la promesa que ofrece el orden social americano. La tolerancia no solamente es un producto del sistema americano, es su característica esencial. Blanton Winship, 4 de julio de 1936. El nombramiento de Winship no logra estabilidad política, todo lo contrario. La violencia entre el gobierno y sus opositores se intensifica. La primera confrontación armada entre los nacionalistas y el régimen colonial no se hace esperar. En octubre de 1935, en las afueras de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y en un ambiente caldeado de mítines estudiantiles, cuatro nacionalistas y un transeúnte son abaleados por la policía. En esta masacre de Río Piedras, la policía alega defensa propia. Sin hacer investigación alguna de este suceso, varios de los policías responsables son ascendidos. Ante las tumbas de los nacionalistas masacrados, Albizu Campos jura venganza contra los responsables de este hecho. Así, el 23 de febrero de 1936, dos nacionalistas, Irán Rosado y Elías Beauchamp, ajustician al coronel Ricks de la policía insular. La policía captura a estos dos jóvenes y los lleva a su cuartel del Viejo San Juan, donde los tortura y luego los acribilla. Más tarde, los policías envueltos alegan defensa propia, igual que lo hicieron los policías de la masacre de Río Piedras en 1935. Estos choques violentos, precipitados por el gobierno de Winship y otros de diversa índole, surgen a raíz de las agobiantes tensiones, producto de las condiciones de miseria en que vive el pueblo puertorriqueño. La muerte de Ricks provoca la ira de Winship, quien nombra al coronel Orbeta como jefe de la policía insular en sustitución de Ricks. Ante la presión de las autoridades de Washington, Winship ordena redadas contra establecimientos nacionalistas. Al no poder encontrar evidencia de una conspiración nacionalista para asesinar a Ricks, el régimen colonial acusa el 5 de marzo de 1936 a ocho nacionalistas de conspirar para derrocar al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Esta acción produce gran malestar en la opinión pública nacional. Un joven representante del Partido Liberal sentencia: el régimen quiere garantizar la venganza por la muerte del americano. Ernesto Ramos Antonini. Los dos juicios de 1936 contra Albizu Campos y los otros siete líderes nacionalistas constituyen el proceso judicial más importante en la historia política de Puerto Rico.
Estos se celebran en la Corte de Distrito Federal en San Juan. En el primero, un jurado compuesto por 7 puertorriqueños y 5 norteamericanos no logra llegar al requerido veredicto por unanimidad. El segundo juicio comienza el 27 de julio del mismo año de 1936. Esta vez, un jurado integrado por 10 estadounidenses y solo 2 puertorriqueños llega a un veredicto unánime de culpabilidad. Las sentencias fluctúan entre 6 y 10 años de cárcel. A Albizu Campos se le impone la sentencia más extensa. Este segundo juicio está plagado de serias irregularidades, entre las que se destaca la selección del jurado. Rockwell Kent, un conocido escultor y pintor norteamericano, expuso que fue invitado a una fiesta del gobernador Winship, donde el fiscal Snyder le muestra una lista al juez Cooper y le dice que estos son los 12 que declararían culpable a Albizu Campos. También dice que tiene instrucciones del Departamento de Justicia Federal para encarcelarlo. Luego del veredicto, los nacionalistas apelan la decisión al Tribunal de Apelaciones de Boston. Esto les permite ser encarcelados en Puerto Rico mientras el circuito decide. En este contexto, se realizan múltiples protestas contra el gobierno por el Partido Nacionalista y por otros sectores políticos demandando justicia. Estas actividades no son vistas con beneplácito por Winship, cuyo régimen recurre a la intimidación y a la violencia. El caso extremo de este terrorismo de Estado se conoce como la masacre de Ponce. El terrorismo de Estado constituye un plan de acción política que lleva a cabo un Estado contra sus propios ciudadanos, mediante el cual, a través del terror, se pretende lograr la cooperación de ese sector de la ciudadanía para fines de llevar a cabo la acción política del Estado. Tenemos, por ejemplo, el año terrible del 87, es decir, la persecución por parte del gobierno español a través de el gobernador de turno, Romualdo Palacio, en ese año, a través de las torturas y la represión. Tenemos también la masacre de Ponce, que ocurre en 1937. Tenemos también la aprobación de la tristemente recordada ley de la Mordaza, que tiene su efecto entre 1948 y 1957 y que da pie para el desarrollo de la persecución de los puertorriqueños a través de las carpetas, que luego pues tienen como consecuencia eventual un famoso caso resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico muchos años más tarde, a finales de la década de los 80. Podemos recordar también la represión contra el movimiento estudiantil de la segunda parte de la década de los 60 y hasta 1971, sobre todo. Podemos mencionar también el operativo llamado COINTELPRO, mediante el cual el FBI y demás agencias represivas del gobierno norteamericano en Puerto Rico persiguen a los movimientos y partidos independentistas puertorriqueños a finales de la década de los 70 y principios de la década de los 80. La marcha prosigue por los vecindarios y lugares históricos de Ponce rumbo al cementerio civil. Por todo el trayecto, los participantes de la marcha reciben variados saludos de respeto y solidaridad en honor a las víctimas de aquel trágico Domingo de Ramos de 1937. Ese domingo, los nacionalistas tienen planificada una marcha por la ciudad de Ponce para conmemorar la abolición de la esclavitud y protestar por el encarcelamiento de Albizu Campos y otros 7 nacionalistas. La marcha estará integrada por los cadetes de la República, las enfermeras de la República y una banda de músicos. El propósito será atraer personas por medio del espectáculo de la parada para entonces comenzar los discursos políticos. Los cadetes de la República
es un grupo de jóvenes varones perteneciente al Partido Nacionalista. Marcha en paradas con imitaciones de rifle hechas de madera. Tienen como bandera la Cruz de Jerusalén. La gente se reúne cerca de ellos para verlos marchar. Se destacan por sus pantalones blancos y camisas negras. Este grupo representa la militarización del Partido Nacionalista, aunque este partido nunca contará con los medios ni las armas para amenazar el control de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Los cadetes de la República son hoy quizás el ejército más glorioso del mundo. Son, por lo menos, la única organización militar legítima en Puerto Rico, porque su autoridad no dimana de usurpación, sino de un derecho. Han marchado desarmados frente a los cañones del enemigo y marcharán armados por toda la línea fortificada del enemigo. Pedro Albizu Campos. Por otra parte, las enfermeras de la República seguirán a los cadetes. Después, vendrá la banda tocando la borinqueña para comenzar la actividad. A solicitud de los nacionalistas, el alcalde de Ponce concede el permiso para la marcha. Sin embargo, el coronel Orbeta interviene por órdenes de Winship para que el alcalde revoque el permiso. Los nacionalistas se niegan a cancelar la actividad, reclamando su derecho a la libertad de expresión. Una fuerza policíaca de cerca de 200 hombres bien armados con rifles, carabinas y subametralladoras Thompson toma sus posiciones en la ruta de la parada. Había un pelotón de policía de 15 a 25 hombres con gases lacrimógenos. Había un pelotón de policías con armas Thompson automáticas que cuando se ponían automáticos se convertían en subametralladoras. Había un pelotón de policías con armas cortas y macanas. Y había un pelotón de policía de reserva en el cuartel. El propósito de la policía era encajonar a los nacionalistas y llevar a cabo lo que ocurrió, una matanza, un genocidio, la masacre de Ponce. Cuando cerca de 100 cadetes y 20 enfermeras comienzan la parada al son de la borinqueña, el capitán Soldevila, de la policía, les ordena detenerse. Ninguno de los participantes en fila está armado. Inmediatamente suena un disparo, que muchos atribuyen a un agente provocador del gobierno. Al final de la balacera, quedan 19 muertos y cerca de 200 heridos. El Puerto Rico moderno jamás ha conocido tal derramamiento de sangre por parte del gobierno. Tomás López de Victoria dio la orden de marchen, que empezaron, trataron de marchar los cadetes y el pueblo también. Entonces se levantó una persona que, según última hora, oído decir que es de apellido Soldevila, con algo en la mano, así echando a la gente para atrás. Sonó un disparo y después de ese disparo vino una descarga. Ahí se inició el tiroteo, nosotros nos lanzamos al suelo y es natural que las balas pasaran por encima de nosotros y que se mataran los unos a los otros. Yo no me explico cómo no se mataron toditos, porque fueron bastantes las balas que corrieron por encima de nosotros. Pude ver cuando empezaron a disparar la policía, cuando los cadetes se tiraron al suelo. Llegué a la puerta y di vuelta para entrar, era tanta la gente que había, que no pude. Y entonces ahí, además de los perdigonazos, de los 37 perdigones que tengo actualmente en las piernas, me pegaron 13 más en la espalda. Yo vi tirar a la policía. Y vi cuando le tiraban a la multitud, a la gente que estaba en la acera, porque ellos le dispararon a la gente que estaban en la acera. Mientras la gente corrían, ellos le disparaban, sin piedad ninguna. Así yo pude lograr cruzar hacia la esquina de frente y parapetarme en la escalera de una casa que había allí donde residían unas hermanitas de la caridad, las hermanas Josefina, que servían en la clínica del doctor Pila. Pude lograr la escalera que
al frente de ese edificio fue donde logró escribir uno de los heridos esas frases tan claras y tan elocuentes que aparecieron escritas con sangre, que decían: ¡Viva la República y abajo los asesinos! En el momento que se inicia el tiroteo, tal vez el primero en caer muerto fue Iván Rodríguez Figueras, que recibió impacto de bala en el pecho, le atravesó los pulmones. Iván cae al piso, su papá, don Genaro, con su cuerpo trata de proteger a su hijo, y un policía con carabinas de perdigones le disparó en la espalda. En ese momento Iván fallecía. Don Genaro dejaba el cuerpo de su hijo tendido en el pavimento, trató de refugiarse en la casa de la hermana Josefina, que quedaba frente a frente a la Junta Nacionalista. Corría una señora, doña María Rodríguez, una señora aproximadamente de 55 años, gruesa. Corría despavorida hacia la esquina del edificio donde estaba la Junta y donde estaba el negocio mío, resbaló en la acera, y cuando cayó, uno de los policías que tenía una de las carabinas en la mano le da un culatazo en la cabeza con tal rudeza que la masa encefálica de la señora rueda por la acera, y los que venían corriendo detrás de ella resbalaban ahí y caían a montones por la facilidad con que podía resbalar sobre la materia gris de la pobre señora que había rodado y había cubierto toda la esquina. Otra situación que me afectó bastante fue un nacionalista que estaba en el balcón de la hermana Josefina cuando la policía inició el tiroteo, salió corriendo. Trató de brincar la verja en horcajada. Cuando estaba en ese momento en horcajada, un policía con un arma automática de los Thompson le dispara. Él cae moribundo y la verja se le enterró por dentro, que le atravesó la vejiga y la próstata. Cayó al piso y ahí fue rematado por la policía. Otro que me preocupó fue un vendedor de China que estaba en la esquina haciendo eso, vendiendo China. Cuando se inicia el tiroteo, corre hacia el balcón de la hermana Josefina, trató de protegerse detrás de un Cristo. Vino un policía y le hizo un disparo en la cabeza. Resulta sumamente dramático cómo es asesinada cruelmente una niña de 13 años que iba de manos con su hermanita cargando las palmas del Domingo de Ramos. Y uno de los tiradores que estaba en la parte de atrás, o sea, por la calle de Jobo, y que manejaba una de esas ametralladoras que parece que era más fuerte que él porque él no podía dominarla, acertó a darle a la jovencita de apenas 13 años y fue subiendo la ametralladora de tal modo que fue como si con un machete la hubiese dividido en dos. El doctor Manuel de la Pila Iglesia, que hizo la autopsia, dijo que podía ver los órganos internos a través de las heridas. El cuerpo de esta niña estuvo tendido en una camilla durante varias horas en el hospital Tricoche y aún llevaba en la mano derecha la rama bendita que había obtenido en la catedral. Su mano estaba colgando sobre la cama hacia el piso. Murió un mecánico. Ese día era un parroquiano. La policía le hizo varios disparos. Murió un muchacho de adjunta que su novia era miembro de las muchachas que se hacían llamar enfermeras de la República. Ella le pidió a él que viniera desde adjunta para que la observara allí en el desfile. Hay varias fotografías que uno ve a este joven que llega a la calle Marina, esquina Aurora, con su bicicleta, la pone en la esquina, busca, se ve hablando con alguien que le proteja la bicicleta, se ve con las manos cruzadas así, observando a su novia desfilar, y la última foto que yo encontré de él fue su cadáver en el pavimento. Simplemente estaba allí viendo a su novia desfilar.
Otro muchacho que falleció se llamaba Juan Torres Gregory, 18 años. Trabajaba en una estación de gasolina. Ese día estaba montando la llanta de un comerciante ponceño. Simplemente sacó la cabeza para ver qué era lo que estaba pasando y un policía con una carabina le disparó. Yo pude ver muchos cadáveres, estaban lo habían amontonado frente de la, del convento, y allí estaban todos, no, como cuatro o cinco, algo así. No me recuerdo bien porque no pude contarlo. Uh-huh. Y noté de que el pueblo de Ponce estaba arremolinado a las otras calles. Le gritaba asesino a la policía. Del cometa se veían todos los cadáveres, los que habían caído, y se notaba aún la policía disparando a flor de carretera, tratando de rematar los que habían caído. Y entre cuando sacaban la cabeza a ver, y veíamos cuando traían los heridos, entre personas traían los heridos sangrando por la calle y los metían los dinteles a la puerta, porque la policía daba la vuelta a la manzana montado en los... de los carros que tenían antes, como una, eso para subir, no recuerdo ahora cómo se llamaba eso, tapalodo, algo así, que se subían ahí, esos carros de aquel tiempo, pues con los revólveres en la mano, dando la vuelta a toda la manzana, ¿ves? Yo no sé, dando la vuelta, pues. El arriesgado apoyo de la ciudadanía ponceña salva la vida de muchos de los marchantes perseguidos por la policía, al proveerles refugio, alimentos, ropa y asistencia médica. Fui llevado al hospital Tricoche en una ambulancia de la clínica, porque la clínica estaba repleta de heridos y algunos que no estaban heridos, porque en la clínica se ocuparon de proteger vidas. Y como la policía, a cualquiera que encontraba con una camisa negra, le entraba seguido, si no era tiro a culatazo, pues en la clínica cada vez que llegaba uno con una camisa negra se la quitaban, le daban una camisola de las que le ponían a los enfermos y lo acostaban en una cama. Cuando la policía entraba por allá, no veía nada más que enfermos. Quiere decir que no veía nacionalistas. Había pánico, puesto que todo el pueblo estábamos desarmados. Y toda aquella gente pues estaban armadas con carabinas y ametralladoras. Entonces yo me detuve ahí porque la señora me ayudó. Un grupo de cadetes que había llegado tarde, no recuerdo de qué sitio, pues se refugiaron en mi casa. Ahora mismo yo voy a hacer un reconocimiento a la familia Mario Mercado, que fue la que en todo momento abrió su casa para proteger los cadetes. No hubo más muerte porque algunos parroquianos políticos de la alta sociedad ponceña intervinieron con el coronel Olveda para ordenar que este cesara el fuego contra el interior de la Junta Nacionalista. Solamente hubo 19 muertos. De estos 19, dos fueron policías, víctimas de sus compañeros al iniciarse el fuego cruzado. Como ocurre frecuentemente en actos de terrorismo estatal, las víctimas son acusadas de victimarias. Así, el gobierno celebra dos juicios por la masacre en 1937 y 1938. Como a tres o cuatro días antes de llamarme a declarar en sala, el fiscal Pierluisi me entregó una declaración y me dijo: tienes que estudiarte esa declaración porque esta es la declaración que tú dices, esta es la que tú tienes que decir allí. Cuando yo me puse a leer aquella, al principio yo dije: no puede ser, esta no es mi declaración. Esa es su declaración. Y usted tiene que decir lo que está ahí, porque eso fue lo que usted declaró. Usted está equivocado, yo no voy a decir eso. Bueno, los derechos civiles, si solo están escritos, si solo son leyes y reglamentos y no se ejercitan, es letra muerta y no sirven para nada. O sea, los derechos civiles, desde luego hay que legislarlos, pero igualmente hay que ejercitarlos, y sobre todo cuando el que los legisla luego te los quiere conculcar. Y la masacre de Ponce fue
el más contundente ejercicio del derecho que tiene un pueblo a caminar por sus calles y expresarse en favor o en contra de lo que le parezca, sobre todo si lo hace de la manera civilizada y respetuosa en que lo iban a hacer los nacionalistas en esa ocasión. La marcha está a punto de hacer su entrada al Cementerio Civil de Ponce, lugar de gran significado histórico, arquitectónico, escultórico y de inspiración literaria. La delegación de Mayagüez de los cadetes resultaron dos muertos, Ulpiano Perea y Conrado Rivera López, dos compañeros muy buenos. Bueno, cada 21 de marzo, cada vez que llegaba el 21 de marzo, mi madre se iba al patio de la casa a esconderse a llorar. Y desde que yo soy pequeño yo veía ese acto de llorar y yo dije, madre, ¿por qué lloras cada 21 de marzo? ¿No? Y obviamente ella nunca quiso contarme hasta que yo fuese más grande, que era lo que había pasado el 21 de marzo. Y el 21 de marzo mataron a su hermano mayor, Ulpiano Perea. Fue una de las víctimas de la masacre de Ponce de Mayagüez. Y entonces yo empecé a interrogar a la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Quién era Ulpiano Perea? ¿Cuáles eran sus conflictos? ¿Cuál era su personalidad? ¿Quién es ese tío que yo nunca conocí a través, solamente lo conocí a través de las lágrimas de mi madre? Y empezaron a contarme. Pero el cuento no fue suficiente. Tuve que ir a los periódicos, tuve que ir a los libros, tuve que ir a... Y de ahí en adelante dije, esto es la historia de mi familia. O sea, la masacre de Ponce está ligada estrechamente a la historia de mi familia. Y descubrí quién era Ulpiano Perea, un joven, 18, 19 años, entusiasmado con la libertad de su país, entusiasmado con las prédicas de Don Pedro, y que se ve en la terrible decisión, en la trágica decisión, de decidir entre luchar por su familia, a quien tenía el deber de mantener a través de su trabajo, o luchar por la libertad de su país. Y en ese sentido, pues, ese conflicto me llevó a escribir una obra. Siempre he escrito teatro y pensé que escribir la historia de mi familia, contada a través de la masacre de Ponce, era precisamente un homenaje a Ulpiano Perea, que falleció allí, asesinado por la policía. Revolución en el Infierno comienza varios días antes de la masacre. Es la vida de Ulpiano con sus amigos, los nacionalistas, con su novia, y cómo se están preparando para montarse en la guagua y salir hacia Ponce, ¿no? Y todos los conflictos internos que él sufre esos días antes con su padre, que es socialista republicano, ¿no? Y entonces, cómo él pelea con su padre, cómo argumenta, el padre le prohíbe ir a la masacre, ir a Ponce a la celebración, y entonces él, en contra de los deseos de su padre, que hasta le esconde el uniforme de cadete de la República, él se va con sus amigos, consigue un uniforme prestado y llega a Ponce, donde finalmente muere. Y es la historia de la familia, de lo que sucede después de la masacre, insertada también escenas de carácter histórico como Rafael Pérez Marchán, los interrogatorios, la noche antes de la masacre donde los policías estuvieron bebiendo. Todo ese tipo de situación pues se presenta a través de la obra como una pieza de carácter histórico, de carácter histórico documental, lo único que con la historia de mi familia, que también está ahí, o sea, son hechos reales, no son ficción. He detectado un mínimo de 14 poemas, de los cuales algunos son muy desconocidos en Puerto Rico, como el poema llamado Domingo de Ramos, de Julia de Burgos, que se escribió en el mismo día de la masacre y que se editó al día siguiente en el periódico semanario La Acción, del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Junto a los poemas he detectado por lo menos tres narraciones, tres cuentos, uno de Ana Lidia Vega, otro de José María Ruscalleda y un tercero, precursor o seguidor del Palm Sunday de René Márquez, titulado La Muerte. Además de estas tres narraciones, nos encontramos con la obra de René Márquez, Palm Sunday, que aunque no se editó, se puede conseguir y se pueden ver las reseñas que se hicieron cuando se representó la obra en el año 1956. Y últimamente nos encontramos con la obra Revolución en el Infierno. Dos versiones. Tengo de la masacre de Ponce una que es como una especie, es una visión lírica, en cierto modo, de la masacre de Ponce. No es una crónica, no hay policías. Es, y a diferencia de la segunda parte, la segunda versión, que es ya a modo de crónica, donde se reproducen
tiros, hay varios muertos, se ven los cadetes que desfilan, está la policía. Y son dos versiones aparentemente encontradas, pero que responden a dos maneras de sentir emocionalmente la experiencia de la masacre de Ponce. La marcha llega finalmente al cementerio y se congrega alrededor del panteón que contiene la mayoría de los restos de las víctimas de la masacre. Allí se reza por sus almas y luego se hacen discursos de índole política. A mí me parece que la consecuencia principal de la masacre de Ponce, al igual que la consecuencia principal de los otros episodios de terrorismo de Estado en la historia de nuestro pueblo, es el miedo que se le ha enseñado a nuestro pueblo, el miedo que ha formado parte de la vida de nuestro pueblo en torno a la idea de la lucha por la independencia. El pueblo de Puerto Rico ha llegado en su mayoría a la conclusión, como consecuencia de esos episodios, de que ser independentista es peligroso, de que ser independentista significa persecución, daño a su persona, serias dificultades económicas, y por consiguiente eso ha mermado las filas del independentismo y ha hecho muy difícil el crecimiento de la ideología independentista en Puerto Rico. En el peor de los casos fue la escalera por la que se subió don Luis Muñoz Marín y su gente, sus colaboradores inmediatos, hacia la fundación del Partido Popular Democrático. Los dos abogados que defendieron a los nacionalistas sobrevivientes fueron luego dos líderes conspicuos del Partido Popular Democrático, que hay una serie de cartas ya conocidas entre Ruby Black, la famosa periodista estadounidense, y don Luis Muñoz Marín. Ruby Black fue secretaria personal de doña Eleanor Roosevelt cuando Franklin Delano Roosevelt era gobernador del estado de Nueva York antes de que fuera presidente de los Estados Unidos, y era un hilo conductor, era una interlocutora entre Roosevelt y don Luis Muñoz Marín. Eso está documentado hoy en día. Don Luis Muñoz Marín creó la Acción Social Independentista en medio del proceso de los juicios de la masacre. Varios de los protagonistas secundarios de la masacre fueron luego líderes del Partido Popular, líderes de carácter nacional y de carácter regional en el sur de Puerto Rico. Y la indignación que provocó la masacre de Ponce y la develación por Arthur Garfield Hayes y el comité que él presidió de que eso fue una planificación, de que eso fue un asesinato deliberado, todo eso creó una indignación general en Puerto Rico que don Luis Muñoz Marín canalizó muy inteligentemente para la fundación del Partido Popular de una manera acelerada. Mucha gente se sorprendió con el triunfo parcial del Partido Popular Democrático en el 1940, pero pierden de vista que no fue una creación paulatina como la de cualquier otro partido, sino que toda esta indignación que creó en el país la masacre de Ponce fue como una catapulta que lo lanzó a un triunfo parcial en el 1940. Se puede concluir que las promesas de Nelson A. Miles en 1898 de libertad y democracia para los puertorriqueños nunca se cumplen. Los Estados Unidos convierten a Puerto Rico en una colonia clásica dominada por sus fuerzas militares y por las grandes corporaciones azucareras. Estas corporaciones de capital ausentista empobrecen a gran parte de la población puertorriqueña al extremo de la miseria. Los huracanes, la Gran Depresión, las violentas huelgas cañeras de los 30 y la retórica agresiva y actividades del Partido Nacionalista provocan gran inestabilidad en la colonia.
Para asegurar su control, la administración estadounidense recurre al terrorismo estatal. Así, la masacre de Ponce inicia de manera sangrienta y acentuada el ciclo de episodios de terrorismo de Estado en el régimen colonial de Puerto Rico. Esto lo hace tanto directamente como a través de los puertorriqueños a su servicio. Esta estrategia política logra generar el miedo al ideal de la independencia entre amplios sectores del pueblo puertorriqueño que aún hoy, 65 años después del hecho, perdura en gran medida. Igualmente, la masacre de Ponce se ha convertido así en símbolo perenne de la resistencia puertorriqueña al colonialismo y de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Aquí se ha profanado todo. Se ha profanado en la ciudad de Ponce el Domingo de Ramos. Lo profanó el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Lo profanó el gobierno de los Estados Unidos representante por Franklin Delano Roosevelt. Lo profanó el general Blanton Winship, mandado por el presidente de los Estados Unidos, Delano Roosevelt. Masacraron aquí el 21 de marzo del 1937, el Domingo de Ramos. Soy quien para buscar de sol.